El Señor está con todos. Anuncio del Evangelio según San Marcos. En cierta ocasión se acercó a Jesús un leproso. Se puso de rodillas y empezó a rogarle: si quieres, me puedes dejar limpio. Jesús sintió compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo: si quiero, quedas limpio. Y enseguida se le quitó la lepra y quedó limpio de su enfermedad. Luego Jesús, con palabras severas, lo obligó a irse. Además le dijo: cuidado con decirle nada a nadie. Vete y preséntate ante el sacerdote y ofrece por esta purificación lo que ordenó Moisés, de manera que conste ante los sacerdotes. Pero el hombre se fue y empezó a contarle a todo el mundo y a difundir la noticia, de modo que Jesús ya no podía entrar públicamente a ninguna población, sino que se quedaba fuera en sitios despoblados. Pero de todas partes iban a buscarlo. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Bien, mis hermanos, dice la primera lectura del libro de Levítico que era Moisés el que enviaba al enfermo para que el sacerdote lo declarara impuro. Y es muy curioso porque en el Evangelio es Jesús el que envía al sacerdote para que lo declare puro. ¿Cómo cambia? Y ahí hay un cambio sustancial entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los sacerdotes antes, pues, servían para declarar impuro, es decir, para señalar, para acusar. Y en el Nuevo Testamento están hechos para absolver, para sanar, para reintegrar. Por eso no se entiende la experiencia religiosa que se vuelve acusadora, señaladora, condenadora. Eso es del Antiguo Testamento. Y nosotros no somos del Antiguo Testamento, somos del Nuevo Testamento. Y fuimos hechos no para condenar, no para acusar, no para descalificar, no para señalar, sino para absolver, para perdonar, para comprender, para reintegrar. Ahí es donde entendemos que la figura de excomunión no tiene ningún sentido entre nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento. Cuando alguien se equivoca en materia grave, que pudiéramos decir está excomulgado, nosotros como iglesia no podemos salir a declarar esa excomunión. Eso es del Antiguo Testamento. Nosotros como iglesia tenemos que salir a buscar el excomulgado
para reintegrarlo, para sanarlo, para limpiarlo, para devolverle su dignidad, su integridad. ¿Qué estamos diciendo? Que la religión que no busca sanar la dignidad del otro y solo se ocupa de señalar y condenar, nada que ver con la propuesta de Jesús. Y nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, no estamos hechos para estar señalando, para estar condenando, para estar descalificando, para estar excluyendo. No, usted no haga eso, es muy feo. Usted que es un creyente del Nuevo Testamento, en vez de señalar, condenar, acusar, criticar, todo lo contrario, sane, absuelva, reintegre, perdone. Y creo que esto es un elemento importantísimo para este domingo. ¿Por qué? Porque la lepra, mencionada en la primera lectura y mencionada en la segunda, era una enfermedad que excluía, descartaba. No sé si le han escuchado ese término al queridísimo Papa Francisco. ¿Cómo le duele la cultura del descarte que produce tanta violencia y que genera tanto resentimiento? Por supuesto, en tiempos de Jesús, el leproso era excluido. Y este vivía un triple drama, triple. Primer drama, pues el drama de su enfermedad, que se le caían las partes de su cuerpo a pedazos, que sentía que se estaba pudriendo, literalmente. Primer drama. Segundo drama, que la religión lo acusaba como un hombre impuro y que su enfermedad era concebida como un castigo divino. Fuera de quedarse sin salud, se quedaba sin Dios. Y tercer drama, era sacado de su núcleo familiar y lo mandaban a vivir en las afueras de la aldea para que no contaminara a los demás. Tercer drama. Eran tres dramas. Su enfermedad estaba comprometiendo su cuerpo, su salud. Su enfermedad estaba comprometiendo su experiencia de Dios, su religión. Su enfermedad estaba comprometiendo su familia, sus amigos, sus compañeros de aldea. Terrible. Ahora bien, hermanos, tendríamos que decir que estos hombres leprosos eran apartados de lo que amaban: su fe, su familia, su aldea, sus amigos, su trabajo. Además, se les pedía que fueran por las
regiones apartadas con el pelo revolcado, despeinado, así como yo, despeinado, y que además tuvieran un sonajero, les ponían un sonajero como una campanita para que por donde fueran avisaran que estaban ellos sufriendo la lepra y andrajosos. Era un caos de vida. Yo creo que ninguno de nosotros se pide ese estilo de vida. Ninguno. Ninguno quisiera vivir ese drama de la lepra. Pues bien, hermanos, lo más duro, si usted me pregunta, Pedro, ¿qué puede ser lo más duro de esta enfermedad de la lepra? Vivirla lejos de lo que uno ama. ¿Cómo? Vivirla lejos de lo que uno ama. ¿Y por qué? Porque cuando uno está enfermo es cuando más necesita de los que ama y de los que lo aman. Ese es el gran consuelo en medio de la aflicción y del dolor que produce la enfermedad, saber que alguien está ahí acompañando mi vida, mi drama, mi problema, mi enfermedad. Estos hombres no se le podían acercar a nadie porque contagiaban. Se consideraba una enfermedad de alto contagio. Claro, por salud pública era mejor que estas personas vivieran en las afueras, porque no habían antibióticos, porque no había tratamiento. Estamos hablando de 4000 años atrás. Estamos hablando de 2000 años atrás. Sin embargo, y escuche esto, sin embargo, hay un hombre limpio, sano, bueno y santo que permite que el leproso se acerque. Y no solo permite que el leproso se acerque, sino que el texto que hemos proclamado nos lo enseña. Lo tocó. Digan, lo tocó. Sí, más fuerte. Tocó. Es decir, se compromete con la realidad de aquel hombre. Lo toca. Y tocándolo se expone al contagio. Pero no solo se expone al contagio, sino que se expone a que no lo dejen entrar a la aldea. Y por eso el Evangelio cuenta que Jesús ya no podía entrar públicamente a ninguna población, porque había tocado un leproso. Y también el Evangelio cuenta que Jesús le pidió al leproso que no contara, porque Jesús quedaba enteramente implicado. Pues no le importa. No le importa implicarse. Y por eso quiere sanarlo. Y por eso lo toca. Y esto es algo muy hermoso que toca directamente con nuestra vida. No te dé asco del otro. No. No te dé asco del otro. Implícate con el otro.
Porque así lo hizo Jesús. A veces nos cuesta demasiado comprometernos con el otro. Y si algo queremos hacer, ayudamos de lejitos. Por favor, no ayude de lejitos. O te implicas o nada. Porque ayudar de lejitos no es lo que Jesús enseña. Yo ayudo de lejitos. Por eso una cosa es ayudarle a los pobres y otra cosa es vivir entre los pobres. Son dos cosas completamente distintas. ¿Qué te aleja? Esa es la predicación. ¿Qué te distancia de los demás? ¿Qué? Y lo que te distancie de los demás, esa es tu lepra. El cuerpo no tiene que estarse cayendo a pedazos para ser leproso. No. Hay muchos tipos de lepra. Y tiene que ver con lo que te aleja de los que amas y de los que te aman. Y ahí sí, siete cosas en tu vida, en mi vida, que pueden ser lepra. Porque son siete cosas, habrá muchas más, que nos distancian, que nos separan, que nos alejan de los que nos aman y de los que amamos. Primera, miren lo importante que es el dinero y puede convertirse en la peor lepra. Miren, yo no estoy negando el valor, la importancia del dinero. No la niego, sería una estupidez negarla. Y con lo importante que es, puede convertirse en tu lepra. Porque una vez consigues dinero, te alejas, te distancias, te apartas de los que amas y de los que te aman. Segundo, el rencor. Por eso tan insistente Jesús con el tema del perdón. Nos dijo que era necesario perdonar ¿cuántas veces? Es decir, siempre. Porque un resentimiento, un deseo de venganza, un rencor por lo que alguien te hizo, se convierte en tu lepra. Porque te distancia, porque te aleja, porque te aparta de los que te aman y de los que amas. Tercero, ojo con esta: las diferencias ideológicas o religiosas. ¿Quién creyera que una diferencia religiosa o ideológica puede ser tu lepra o puede ser mi lepra? Porque me distancia, me aleja, me separa de los que inicialmente Dios me dio para amar. Quítate esa lepra. ¿Qué importa que en tu casa haya alguien testigo de Jehová? ¿Qué importa? Es tu hermano, es tu carnal, como dicen los mexicanos. ¿Qué importa que en tu casa haya alguien
que dejó la fe católica y ahora está viviendo otra manera de creer. Que eso no te distancie, que eso no te aleje, que eso no te separe. Porque si eso te separa, lo que se hizo para tu bien se convierte en tu lepra. ¿Qué importa que tú seas de un partido político y los demás de otro? ¿Qué importa? Esas diferencias ideológicas no pueden convertirse en lepra que nos distancie y que nos separe. No. Cuarto, la envidia y los celos entre los hermanos. Otra lepra. Otra lepra que nos distancia de aquellos con los que crecimos. Usted puede elegir sus amigos, pero sus hermanos usted no los eligió. Sus hermanos son regalo de Dios. Dios mismo sabe por qué los puso en tu vida. Y las envidias y los celos entre hermanos no tienen razón de ser. ¿Saben por qué? Porque cada hermano viene con una historia, con un proceso, con un camino por recorrer. Y no tienes que compararte con él y tampoco tienes que competir con él. No permitas que la diferencia entre hermanos se vuelva la lepra de la envidia o de los celos. Claro que los dedos de la mano todos son distintos. Igual en tu casa los hermanos todos son diferentes. A uno les va mejor que a otros. Unos son más exitosos que otros. Unos son más sanos que otros. Unos son más alegres que otros. Unos son más enfermos que otros. No importa. No permitas que las diferencias entre hermanos se convierta en celos y envidia. Esos celos y esas envidias son la lepra que nos distancia y nos separa de los que amamos y nos aman. Quinto, voy a tocar un tema, pues claro, es de la actualidad. Una quinta lepra: la tecnología. Miren lo valiosa que es la tecnología. Valiosísima. Aquí tengo mi tablet. Trabajo todo el tiempo con ella. Aquí está mi Biblia, aquí está mi agenda, aquí están mis horarios, aquí está todo. Pero hay que saberla usar, porque no puede convertirse en un fin, sino en un medio. Es un instrumento. Yo a veces siento que el mal uso de la tecnología se ha convertido en la lepra de muchos niños, de muchos adolescentes, de muchos jóvenes y también de muchos adultos. ¿Por qué? Porque nos acerca los de lejos, pero nos distancia los de cerca. Porque nos acerca a los desconocidos, pero nos aleja de los conocidos. No permita que la tecnología, que es algo a favor nuestro, se convierta en tu lepra, en tanto que te distancie de los cercanos y de los conocidos. El 24 vamos a hacer la primera escuela de padres con ese tema: el manejo de la tecnología y las redes en niños y adolescentes.
24/7 de la noche, templo parroquial. Sexto, hay otra lepra en la vida de pareja. Esto lo estudié con mucho juicio. ¿Saben cuál es? La rutina. ¿La qué? Más fuerte. La rutina. Cuidado con la rutina. Es una lepra que te aleja, te distancia de tu pareja. Levante la mano los que vinieron en pareja. Los declaro en estado de conquista. Ahora sí, mi hermano, con toda tu artillería de caballero, a conquistarla a ella. No pierdas los detalles. No dejes de ser el caballero que fuiste cuando te ennoviaste con ella. Y tú, muchachita, con tu encanto femenino, bien presentadita delante de él, no caigas en la rutina, bota la pijama rota. Alabado sea el Señor por eso. Esas pijamas rotas matan las pasiones. Bien bañaditos, bien locionaditos, bien puestos, bien perfumaditas. Cero rutina. La rutina en la vida de pareja es una lepra. Cuidado. Y... Esa lepra te distancia de la persona que un día conquistaste, de la persona de la que te enamoraste. Y siete, hay otra lepra en el mundo comercial y en el mundo de los negocios: la deshonestidad. Pusieron una empresa. Dos amigos se volvieron socios, pero uno de ellos comenzó a ser deshonesto. Eran amigos, después socios, vino la deshonestidad y se volvió una lepra. Night, your love shines through, a guiding light. With every heartbeat, I feel your grace. In your warm embrace, I find my place. Darling, don't cry, don't shed a tear. For I'll be your fortress, I'll always be near. Though storms may rage and oceans may evermore, through the trials and the tests we face, our love will endure, it cannot be erased. So dry your eyes, my love, and take my hand. Together we'll conquer. Que rompió la sociedad y que acabó con la amistad. Tantas lepras que nos distancian de lo que inicialmente amamos. Pero Jesús viene y nos toca para limpiarnos e incorporarnos a lo que amamos y a lo que nos ama.
A él la honra y la gloria por los siglos de los siglos.